Soy el genio del detalle y la decoración, el artista en tendencias para el interior. Si quieres renovar tu estilo, siempre gana color, aquí estoy yo. En París y Londres yo me consagré, aquí solo le trabajo a gente de ese, de políticos a reyes. Si quieres ganar mejor, ese soy yo, porque la belleza está en el interior. A Raúl yo le devoré un pisito cerca de Aranjuez, las cortinas fueron lo mejor, pero luego se las recorté. Yo no le trabajo a Urdangarín, porque su casa de hospitales, cuando fui a cobrar dijo el gachi, esto se lo apunta a mi mujer. Para, como de mi imagen yo suelo cuidar, y también mi estilo es algo peculiar. Yo visto de lucido, cabana y interior, así soy yo, aunque mi belleza está en el interior. Para los dolores de oro, la seta guaca lo devolvo, y las puertas son de tres por tres, pa' que quepa con el andador. A mi amigo que es Miguel Bosé, le hice dos casitas a Goza, la primera no se la cobre, y el otra se la metí doblar. Si el problema de tu vida es que le falta color, aquí está el decorador. Si tú lo que necesitas, que te arregle el interior, aquí está el decorador. Si te hace falta una ayuda, pasa un techo de hormigón. Que el hombre y en París, yo dejé grandes amores, decidí quedarme aquí, pa' sacarte los colores. Mi trabajo es vocación, soy artista consagrado, quien me quiera contratar. Detalle, los genios de la decoración, todo lo que ustedes queráis, pero esto que está aquí atrás es un mojón. Esto hay que darle un poco de estilo, y estilo aquí sobra. Vamos a llamar a un chavalito que hemos contratado, que viene de Erasmus. Que es becario. Es becario. No, becari. Becario. Becario. Entra, muchacho, entra. Becario, venga, vamos. Vamos a ponerle aquí un poquito de orden, ¿vale? Ahí está él, oye, vamos, venga. Vamos, vamos. Que no te entiende. Está apretado. ¿Dónde va? ¡Ahí es nuestro! Ahí. Vamos. Nos está mirando el chillón malamente ya, ¿vale? Ahí. ¿Qué hay? Aquí hay mucha calor, ¿eh? Vamos a abrir un tabiquito aquí, a ver. Chiqui, dale ahí, un tabique. La ventana ahí. Ahí. ¡Ay, qué fresquito! Muchas gracias. Ahora sí.
público lo que dicen tú de radio. Dios te manda libertad y no me deja pecar. And your name is Picardo, que presume de llanito, pero Holiday Marbella ya sabrá dar cuenta que domino yo el inglés casi igual que Ana Botella. Pero al estar aquí al lado sé que el castellano también lo domina. No tendré que traducir lo que de su tierra mi gente aquí opina. Que por mucho que presuma de soberanía, de libra y de roca, desde este ladito a tu libertad se la reconoce por fraude picada, bajo y mono ladrones. Y recuerda que esa reja se llevó un tiempo cerrada y tu tierra era una piedra sin salida. Puede ser que cuando este conflicto acabe suplique por una llave hasta que está sale con nosotros este año en la agrupación. Pero para esta noche, para cantar aquí hoy ya, aquí. Un chavalito que canta. Bueno. ¿Lo quieres ver? Hombre, trate el ojo, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El pellejo! Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a cantar la salsa, ¿eh? Venga, vamos. Vámonos. Tanto me ha dado esta fiesta. Tanto me ha dado esta fiesta que nada puedo reprocharle. Por eso hoy aquí te digo, si honesto no soy contigo, no soy honesto con nadie. Tanta experiencia, mucha de ella inolvidable. Algún que otro sofocón que se fue en un calentón y no se lo contra nadie. Me ha dado licenciatura en manzanilla y cerveza. También tengo que decir, cuando me pasa por aquí, me ha dado dolor de cabeza. Por eso y dejo de lado lo que el gran en esa esquina arriba. Me quedo con los aplausos de los de aquí abajo y de los de allá arriba. Y aunque el silencio me quema, yo paso de pena y disfruto la calle. Si mi paso doble te ha llegado aquí, si mi cumplecito te hace sonreír, que mi popurrí te agrade. Por eso esta no sé grande, que la más grande para mí. Que la envidia se desnota, que el año que viene y que a quien le pique, si el de arriba lo permite, vendrá mi chico. Thank you.
notado que cuando hemos puesto al príncipe, las niñas se han vuelto locas. Pero esta gente son muy inaccesibles. Esta gente no hay quien le meta mano, esta gente no te lo va a encontrar tú en ningún lado. Manu, en el Manu. Hay que poner gente más de aquí, más de aquí. De más de, más sí, sí, carnavalero, a mí me gustan los carnavaleros. A mí me gustan los que tienen el pito de... Búscate. A ver, becario. Búscate. Cámbiame a Rebeca. A ver qué me pone. Pedro Moreno, el experto en hoguera. Bueno, pues estando aquí, la grúa, Domingo. Digo, ya me hurto. Seguro. ¿Por qué te crees que me pasó en ese momento? ¡Que me llamaron! Me llamaron para hacer la restauración y decorar todo el interior del ayuntamiento. El proyecto no me hizo mucha ilusión, pero el alcalde tan guapo que le di presupuesto. Después de un tira y afloja pa' ti, pa' mí, yo me bajé un poquito el caché y aceptó mi oferta. También le pedí que hiciera algo por mí, dijo que sí. Jesús. Pero eso no se cuenta. Me volví loco pensando y buscando soluciones en el ayuntamiento. Esto estaba dejado que las acojones le cambié. Pura cambié visillo, cambié cortina y cambié también. Euro más saca tapa con la cantina, me ha quedado muy bien. El cambio ha sido con uno, me ha quedado más fácil, más moderno y más chulo. Pero hay unas caras que le pueden dar por culo. Yo tengo un mate de decoración. Matriculado no, quien diseñó buenas notas. Yo decoro, 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 yo no sé nada. Lo mío es la chirigota. Porque llega el 13 de abril. Domingo de Ramos. Gracias. Aunque yo soy más del 6 del 9. El 13 de marzo. Hasta que termina 5 días. 7. Pero este verano fue todo en un día. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque salieron este verano de procesión 10 muchachitas en fila indio, una tras de otra. No me vayan a decir que no hay devoción, si había más gente que cuando ganamos la Eurocopa. Todas las hermandades colaboré, limpié corona, planché los mantos, puse las flores. La cara de la grimita se me llenó porque es que yo... Jesús. Soy alérgico al pople, unos pedían salud y trabajo pa' toda la vida a nunca. Ponte que el Betis fuera campeón de liga, yo quería decirle, pero que no se enterara nadie, me subiente.
a su celo media mi Virgen del Carmen. Aquello se dio y yo di un pasito en falso y caí en el centro de los que iban cargando. Con qué rapidez concede yo solo un milagro. Yo tengo un mate de decoración, matrícula de honor, y el diseño buena nota. Y yo de coro, de coro, de coro, de coro yo no sé nada. Metido el pito en la boca. Después. ¿Qué me meto? ¿La pizza o los cojones, María? Estando en París, con beca de Erasmus, que Erasmo en mi pueblo es fiestorro y así. Estando en París, oh, oui, vengan Erasmus para mí. Allí comenzó mi declinación. Mal pensado que de lo que te hablo es de decoración, pensándolo bien, también el otro lleva razón. Mi trabajo tiene WhatsApp cuando yo llego a una casa y la vieja no me quiera ni escuchar. Yo le digo tranquilita, voy a cambiarte una cosita entre ella, la mesita y el sofá. El sofá no me lo toca a mí tú. Porque donde mi marido a las 10 se queda dormido, así puedo bello, sálvame de luz, que de luz, que de luz, que de luz. Que salud, chaval, y como tú, ah, que salud, chaval, y como tú. Esa camilla con su baño de noche, le cogí coraje y le di así un corrección con la estufa me quemé. Se llama copa. Una apagar. Tenía que estar y apagar, y es que la ha puesto de merlier, más vuelta no le pueda, porque el botón va a romper. Apagar, apagar, mujer cruel. Llegué a una obra donde estaba albañil, con mi gafita, chaqueta y mis botines. Olían a brume, me clavó narcausile, era mi hora. Y estaba él subido en el andamio, dando perlita al techo el cuarto baño. Le dije hola, y él respondió. Y yo, ya está aquí la maricona. Vos soy el rey del detalle,
cuarto en la calle Cádiz lo transformó en un loft. Yo fui quien decoró el foro, la casa subió el pintas. Y fui a cobrarlo por el mismo día y la cogí mortal. Y tú puedes ser como yo, decorador, diseñador. La ponía y me arrestó. Cuando salí yo del calabozo en la suite en Barcelona, era el día del borriquete. Le pido un COVID allá. Cago en los muertos, María Jiménez acaba de levantar. Y tú ni tú puedes ser como yo, decorador, diseñador, un poquito sátiro. Y a la puerta del ropero ya no le tengo miedo, no le tengo miedo, porque yo salgo y me meto, vale, a ver qué quiero, a ver si ya tengo suerte y me encuentro ya el carpintero. Yo redecoré el plato de Sálvame, porque soy muy buen amigo de Jorge Javier. Fue una pesadilla que fui a la pajadilla, pero a cara rara gana la Belén. Yo me preguntaba qué le había pasado a esa mujer, porque da más miedo que una Navidad con Rafael. Maquíllate, maquíllate, el espejo de cristal no es para lo que sueles hacer. Como buenos emigrantes, sin contrato y sin seguro. Un sueldo de menos 80, que para mí es imprescindible, aunque necesito un plano para adoptar que todo un huevo quinte. Para lo de un humano, que no hay nada que le sobre, pero me tiene fritito porque a los cables le quitan cobre. También tengo un africano bullido y está calado, con más cara que Rajoy, y pa' colmo recortado, con los ojitos de Dios y la boca de Ronaldinho. Yo no sé lo que tendrá, pero le obvio cariño. Si no saques tu Kelly, te receta con anticuada. Si crees que las cortinas son de una época pasada, mira la cocina y casi te dan arcada. Ojo, mamita, esta pizza mía. Coge y me llama. Va y me llama. Va y me llama. Si tú tienes la cartilla, viene el número romano. Si le debes dinero al banco hispanoamericano. Si no tienes un ingreso desde el día que te operaron. Estoy muy saturado de trabajo. Voy a Ikea. Sin antes pedir perdón, por si es que metí la pata. Si alguien de aquí lo pensó, nunca ha sido mi intención. Busca la risa barata. Yo prefiero malita, homosexual o zaraza. Que hace machito cabrón, que presume el balón y a su parienta maltrata. Vino este decorador a chirigotera solo por una intención, la de sacar tus colores para que nunca mejor. Y al final me he dado cuenta que aquí no hago falta yo. Son tus barrios y tus calles, ese perfecto salón. Cada que viene de afuera lo hace sentir como Dios. La belleza en tu cocina, son tu aroma
hay para lavar. Tengo la con azulejo que son más de cascorra. Tu baño es un añaco y que mi cobre aguasará. Con tres piedras en el centro para poderte relar y contemplar la belleza desde el roce hasta el marrón.